Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo, y esta mañana tenemos un tema muy, muy especial. Vamos a hablar acerca de enfermedades odontológicas y enfermedades sistémicas. ¿Cómo estas se comprometan? ¿Qué pasa si tienes diabetes? ¿Qué le van a pasar a tus dientes? ¿Si tienes hipertensión? ¿Si tienes síndrome de Down? Esto y muchas otras patologías vas a aprenderlas aquí. Pero antes, una nota. Las enfermedades sistémicas o multiorgánicas son aquellas que afectan a todo el cuerpo. Estas tienen un impacto directo con la salud bucal debido a que un análisis de la saliva puede dar pistas sobre la salud del paciente, así como también detectar una enfermedad que padezca. Es importante saber que existen estudios que demuestran una asociación entre las enfermedades periodontales y enfermedades sistémicas, entre ellas padecimientos cardiovasculares y embolia. Las personas con padecimientos periodontales tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular porque las bacterias que se encuentran en las encías o mandíbulas enfermas pueden ocasionar algunos coágulos de sangre, incrementando así el riesgo de un infarto o de una embolia. Infecciones respiratorias. En los pacientes con padecimientos periodontales se encuentran concentraciones mucho más altas de los agentes infecciosos que causan las enfermedades respiratorias. Esto hace que sean personas más propensas a desarrollar neumonía, bronquitis crónica y obstrucción pulmonar crónica. Diabetes. Es esencial que los pacientes diabéticos tengan una diaria y buena higiene bucal y que estén en constantes consultas con un odontólogo para prevenir o tener una detección temprana de las enfermedades de las encías. Osteoporosis. Las señales de osteoporosis pueden ser detectadas a través de exámenes bucales y rayos X dentales, de rutina que pueden ser usados para monitorear la pérdida de hueso en la mandíbula. VIH-SIDA. Este es un padecimiento que a menudo se manifiesta primero en la boca, porque se presentan lesiones e inflamación de las encías. Además, existe la presencia de sangrado espontáneo que es frecuente en un paciente con VIH positivo. Y para este tema nos están acompañando dos grandes especialistas, amigos míos, la odontóloga Guadalupe Fajardo. Ella es especialista en periodoncia e implantología de la Universidad Andrés Bello de Chile. Es también docente de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Guayaquil y es periodoncista del Hospital General Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública. Además, atiende su práctica privada en odontología interdisciplinaria que se encuentra en la 9 de octubre y Avenida del Ejército, en el edificio La Concordia. Cualquier duda pueden llamarla a los teléfonos del 251-9160. Y a mi izquierda está el odontólogo Ricardo Saltos Novoa. Él es especialista en rehabilitación oral de la Universidad Autónoma de Chile. Es también docente de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil y trabaja en odontología netamente especializada en UDIMEF 2, que queda en Kennedy Norte. Cualquier duda también pueden llamarlo para sus consultas al 268-1846. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Claro que sí, Jaime. Un gusto de acompañarlos con ustedes en este programa. Más que todo para dar a la audiencia y explicarles lo que conlleva las enfermedades sistémicas, las enfermedades bucales, por qué es importante tener una visita al odontólogo, que exista la prevención. Más que todo que se le inculque, que exista una cultura de poder ver pacientes y poder llegar a ellos y saber la gran importancia de que sus dientes estén en buen estado, de que la encía, o sea, todo el tejido que abarca el diente, esté totalmente desinflamado
Porque como sabemos, la boca es la puerta de entrada a nuestro organismo. Si nosotros, en la entrada de nuestra casa, está no tan limpia, sabemos de que toda persona que pasa a nuestro hogar va a ensuciar la casa. Pero si la puerta de nuestra entrada está totalmente limpia, tenemos una alfombra, tenemos todos los parámetros ideales para que nuestra casa esté limpia, toda persona que pasa siempre va a estar bien recibida y va a estar totalmente limpia nuestro hogar. Bueno, y esa es una muy buena introducción de por qué es que se hace este programa. Y es porque realmente una mala salud oral va a tener muchas enfermedades sistémicas. Pero ahora vamos a ver incluso cómo las enfermedades sistémicas pueden afectar esta salud oral. Sí. Y antes de comenzar, Guadalupe, me gustaría preguntar, ¿qué son estas de las especialidades que ustedes tienen? Porque veo que es periodoncista, rehabilitación oral. Y yo, para mí, principalmente el concepto que tenía era el odontólogo que te cura las caries con un poquito de dolor. Entonces, más o menos, para que me explique un poco qué es eso de periodoncista y de ahí un poco también saber qué es rehabilitación oral. La periodoncia es la rama de la odontología que estudia los tejidos de sostén del diente. El diente es un órgano, ¿verdad? Uh-huh. Y todo lo que va alrededor de él, la encía, el hueso que lo sostiene, Nosotros lo estudiamos y lo cuidamos y lo mantenemos en salud. Sí, y también este puede como que afectarse con estas enfermedades. Por supuesto. O sea, no es solo el diente que hay que limpiar. No es solo el diente, sino es todo el sistema, ¿no? Todo el sistema bucal, todo lo que tiene que ver con boca. No solamente son el diente, también es la lengua, los carrillos, las encías. Ah. Todo tiene relación, porque si está la lengüita sucia, por ejemplo, y tienes los dientes limpios, cuando tú hablas, tocas con la lengua los dientes y los vuelves a ensuciar. Entonces hay que hacer una limpieza completa de todo el sistema. Ya desde ahora estoy aprendiendo. ¿Y qué es esto en cambio de rehabilitación oral? Porque, o sea, tú me dices rehabilitación oral y me acuerdo un poco de mi mamá que me decía, cuidado de esa boca o te la rehabilito. O sea, ¿tiene que ver con eso qué es esa rehabilitación oral? Bueno, te cuento que la rehabilitación oral es una especialidad dentro del campo de la odontología que más que todo es reemplazar lo perdido. ¿Ya? Y de lo que tú tienes en boca, estabilizarlo. ¿Qué significa esto? Cuando tú pierdes una pieza o un molar, por ejemplo, es imprescindible reemplazarlo. ¿Por qué? Porque es como que nosotros tuviéramos nuestra mano. Uh-huh. Si a nuestra mano le sacamos un dedo meñique, por ejemplo, probablemente podamos hacer todo de manera casi normal, como sostener este jarro de aquí, como tomar alguna pluma, ¿correcto? Pero si a esta mano yo le quito el pulgar, probablemente el 50% de la función la vayamos a perder. Entonces, rehabilitación oral, llevándolo con ese concepto, es si yo pierdo un molar, es como que yo me quite un pulgar. Ya. Y muchas veces, la gente piensa que, perdí un molar, entonces me quedan más molares. Sí, o sea, incluso tengo pacientes que me dicen, si pierdo este molar, tengo el otro que me sirve para comer. Pero no necesariamente lleva a eso. Lo que pasa es que cuando pierdes un molar, existe un colapso de tus piezas dentarias. ¿Qué significa esto? Que las piezas posteriores se van hacia adelante y las piezas de adelante se van hacia atrás. Okay. Entonces, lo que tienes en boca, ahora tengo que mantenerlo desde el punto de vista de función y desde el punto de vista de masticación. Que tus piezas que estén en boca sirvan de manera adecuada, no solo masticar, sino que tú no provoques desgastes en tus dientes, que tú más que todo te puedas alimentar de la mejor manera para que no tengas una buena digestión y no vayas a tener problemas estomacales. Bueno, buenísimo, yo creo que lo han explicado los dos muy claramente, desde problemas en que pueden ser las encías, el hueso, la lengua, los carrillos, hasta lo que viene a ser es, si es que te falta un dedo, un diente, ¿cómo puedes hacer para rehabilitarlo? Sabiendo esto, una pregunta que yo tengo, Guadalupe, ¿las enfermedades sistémicas van a aumentar los problemas dentales o no? Tienen íntima relación, las enfermedades sistémicas están íntimamente relacionadas entre la enfermedad dentaria y de las enfermedades periodontales que decía del tejido que está alrededor del diente, ¿no? Si tenemos una enfermedad sistémica, es mucho más probable que tengamos una enfermedad como caries, una enfermedad periodontal,
y viceversa. Estas enfermedades, como una enfermedad periodontal, puede aumentar el riesgo de tener diabetes, hipertensión y todas estas. O sea, si tengo mal problema en los dientes, ¿también puede aumentar los riesgos Así de estas es. Patologías? Están íntimamente relacionadas de manera bilateral, o sea, de uno con la otra. Tenemos una, podemos tener la otra, muy probablemente. Increíble esto aquí. Entonces, quiero hablar específicamente. Vamos a comenzar con algunas enfermedades puntuales. La primera que me viene a la mente y que es muy frecuente, posiblemente de un 15 a 30% de la población la esté teniendo, es la hipertensión arterial. Ricardo, la hipertensión arterial dentro de tu área, ¿tú qué ves que produce en los dientes? Bueno, la hipertensión, como nosotros sabemos, es más que todo que la presión articular, la presión de nuestro organismo no es estable, ¿correcto? Okay. Entonces, esta hipertensión hace que siempre tengamos una inestabilidad en el torrente sanguíneo. Entonces, desde el punto de vista bucal, desde el punto de vista de los dientes, estos dientes se ven afectados. ¿Por qué? Porque al menos en las encías, por secuencias secundarias de la medicación que se toma, estas encías, hay pacientes que se agrandan, hay pacientes que en las encías se inflaman, hay pacientes en las que los dientes son más susceptibles a que se les formen caries. Entonces, el cuadro clínico de un paciente hipertenso normalmente se ve reflejado en sus encías y en el estado de sus dientes. Ahora, esta hipertensión es ideal siempre controlarla, o sea, que usted visite a su médico, que visite a su odontólogo, su dentista, para que de alguna manera, al menos si usted ya tiene esta patología, usted la pueda estabilizar, usted la pueda darle prevención. Y esa prevención es justamente una visita para que te puedan ayudar ellos como profesionales y tú puedas saber qué conlleva tu patología, en este caso tu enfermedad de la hipertensión. O sea que me gustaría preguntarles un poco más o menos cómo puedes prevenir los problemas de la encía, los problemas de las caries y todo. Pero antes de hacerlo, vamos a un pequeño corte. Así que ya saben, si tienes hipertensión y quieres saber cómo puedes prevenir problemas en tus dientes y cómo te los trataría en caso que tengas, síguenos viendo, porque en un instante te vamos a contestar esa y más preguntas. Ya regresamos. Regresamos con su programa Viva Mejor, hablando sobre esta combinación entre enfermedades sistémicas y enfermedades odontológicas. Nos siguen acompañando estos grandes amigos e invitados que tenemos, la odontóloga Guadalupe Fajardo y aquí el odontólogo Ricardo Saltos. Entonces, Guadalupe, antes de irnos al corte, estamos hablando un poco acerca de cómo las enfermedades sistémicas, en particular la hipertensión, puede afectar un poco lo que es la boca. Explícanos un poco. Tú ahorita me estás diciendo algo interesantísimo acerca de lo de las bacterias y todo eso. Así es. Hay hay bacterias patógenas en la boca que producen esta enfermedad periodontal. Esta enfermedad periodontal es inflamatoria. Se inflaman las encías y el tejido alrededor del diente. Las mismas bacterias van a, al ingerirlas, la verdad, pasan al estómago y a su vez al torrente sanguíneo. Son absorbidas por ahí, entonces van en toda la circulación, en todo el organismo. Y estas bacterias y las toxinas hacen que se inflamen tanto las paredes de estos vasos sanguíneos como las paredes de los vasos sanguíneos y producen esa hipertensión. También es por eso de la relación que hay íntima entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. O sea, si comprendí bien, entonces, si tengo una mala higiene bucal o no una sana salud oral, voy a tener bacterias en la boca. Así es. Y estas bacterias... comer,
entran a tu organismo. O sea, las voy a tener también en mi sangre. En todos lados. Y va a empeorar mi hipertensión, voy a tener mayor complicaciones de infartos, de miocardio, stroke, solo por no tener tan adecuada salud. Higiene bucal. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y eso lo puedo arreglar desde mi casa simplemente lavándome 3 al día? ¿O necesito ir también a un odontólogo que me haga cosas extras, que me haga ciertas limpiezas extras, que me vea si todo está bien? ¿Lo puedo hacer yo solo desde mi casa o necesito ir a un odontólogo? Es un trabajo en equipo. Tanto del paciente, del tuyo, de nuestros televidentes y con el profesional. Nosotros necesitamos que se laven 3 veces al día en casa o después de cada comida, por supuesto, y visitas periódicas del odontólogo. Necesitamos que vayan cada 6 meses por lo menos al odontólogo y nosotros revisar si están de la manera adecuada haciendo su higiene bucal o corregir y darle ciertos tips para que lo hacen. O sea, lo complementamos, ¿no? Okay. Aparte de eso, por supuesto, la alimentación y la visita a su médico, ¿no? Sí, porque esto me recuerda mucho a veces los hipertensos, los diabéticos que se toman la presión en su casa, se toman el azúcar en su casa y dicen, no, ya debo estar bien, pues si yo me la siento, está todo bien, ¿para qué voy a ir al médico? Pero en medicina, y asumo que también en odontología, no es así, es necesario esos chequeos profundos, ¿verdad? Claro, sí es. Mira, algo muy importante que es más fácil identificar para nuestros televidentes, para los pacientes, es el verse en un espejo. ¿Qué es lo que tú te vas a observar? Normalmente el diente tiene una forma específica, puede ser una forma triangular, un diente ovoide, un diente rectangular, pero lo esencial que tú tienes que observarte es que alrededor del diente, muy cerca de la encía, esta encía, alrededor del diente, cuando nosotros tenemos los dientes, es esencial que veamos alrededor del diente, a nivel del cuellito del diente, a nivel de la encía, y pescar, o sea, ser muy observadores. La encía es ideal que tenga una coloración rosa pálida. Ya. Eso es lo ideal. Entonces, cuando tú ya te ves una coloración rojiza, una coloración en el cual, si yo con solo tocarme la encía sangra, eso quiere decir que ya existe un problema bucal. No quiere decir de que si yo con solo cepillarme y se me sangra un poquito está bien y se me sangra mucho está mal, no. El simple hecho de que exista un sangrado ya hay una inflamación. Ok. Entonces, por más duro que me... Por más que usted se cepille sus dientes, si existe una acumulación de ya placa bacteriana, ¿sí? Y esa placa ya se convirtió en un sarrito, que el sarrito es como... Es la misma placa, pero mineralizada. Como cuando uno tiene cálculo renal, que son piedras, igualito se forman en los dientes. Entonces, esa placa, ese cálculo dental, ese sarro dental, no te lo vas a poder sacar con el solo cepillarse los dientes. Por más que me cepille. Por más que usted se cepille los dientes, no vas a poderlo sacar. Entonces, ahí viene el complemento, lo que decía la doctora Lupita. El complemento de la prevención en casa, de asearse adecuadamente, indiferente de las veces que sea, porque si es un paciente que no ha ido al dentista de manera cotidiana, que no duele los dientes, y que a su vez se cepilla 5 veces al día, pero si lo cepilla mal, es muy probable que no se cepille bien así sea una. Entonces, ahí viene el complemento de cepillarse adecuadamente en la casa y visitar al odontólogo, para que este, mediante ciertas maniobras, pueda retirar ese cálculo, ese sarrito, esa placa bacteriana, para que no tengas esta inflamación de las encías. Yo estoy seguro que hay muchos televidentes que dicen, bueno, yo me lavo los dientes y más o menos una vez al mes, una vez cada mes y medio, un poquitito de sangre, creo que a mí se me hizo muy fuerte. ¿Eso también es signo de alarma o no? Ya, cuando tú te cepillas muy pocas veces y te cepillas muy fuerte, tienen que recordar que aunque te cepilles demasiadamente fuerte, no significa que los dientes estén limpios. Lo que manda es una adecuada técnica de cepillado. ¿Qué significa esto? Que si tú te cepillas, así sea de manera muy suave, pero siguiendo los consejos de un odontólogo y mucho más de un periodoncista, en este caso la doctora Lupita, te va a ir adecuadamente bien para que tus encías no estén inflamadas. Entonces, ¿qué es lo esencial? Es la técnica más que la fuerza. Ok. Entonces, Guadalupe, a ver si convence. Porque yo me acuerdo mucho que yo usaba lo que tú veías ahí de la propaganda de Colgate, el conejito, los dientes delante, de arriba para abajo, la trama. ¿Esa es la técnica adecuada o cuál es la técnica adecuada?
la técnica adecuada, en realidad no hay una técnica, hay distintas técnicas, la verdad, hay varias técnicas y depende de cada paciente y cada situación. Yo no puedo decir, Ricardo va a usar la misma técnica que el doctor Soria, o sea, no, imposible, ¿no? No, o sea, no, porque yo no sé, o sea, yo al hacer el diagnóstico, yo reviso toda... todo el ambiente de tu boca, todo, ver cómo todo está, cómo lo manejas tú. Uh-huh. Y te pregunto, ¿cómo lo haces? Y generalmente pido el cepillo y le digo, con el cepillo, enséñame. Exactamente. Pero es bastante variable. Hay distintas técnicas, pero la mayoría es una técnica de barrido. En esa técnica del barrido lo hacemos para eliminar, como dijo Ricardo, la placa bacteriana. Eso es lo principal. Porque la acumulación de la placa bacteriana hace que se forme el sarro, y el sarro, como lo dijo también Ricardo, es como una piedra, es algo muy duro, okay, que afecta los tejidos blandos alrededor del diente, ¿no? Siempre es una técnica de barrido, de limpieza, generalmente, de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero con la boca abierta, no con la boca cerrada, porque así podemos hacer un trauma en la encía, ¿no? Entonces, okay, para abajo, para arriba, ¿sí? De manera que eliminamos toda la placa bacteriana. No tan solo es el... No tan solo es el cepillado. Hay muchas cosas más que podemos hacer y que tenemos que hacer, como el uso del hilo dental. Uh-huh. ¿Sí? No sé, es necesario, es indispensable para la buena higiene bucal el uso del hilo dental. ¿Entrado? El que usted desee, el que mejor se acomode, el que mejor se acomode a usted, el que más le guste. Okay. ¿Sí? Hay distintos, pero el hilo dental es muy bueno. Si los espacios son apretaditos entre los dientes, o sea, si hay puntos de contacto buenos, si hay espacios más grandes entre los dientes, o la encía ha bajado, o la encía ha bajado un poquito, ¿no? Y hay espacios acá, podemos usar unos cepillos especiales que son interdentarios, que son como cepillos más pequeñitos, como cepillos dentales más pequeños que entran. Algo parecido, ¿sí? Pero justo para esta parte. Y aparte de eso, la lengua, que es muy importante, que lo comentábamos hace un momento. Con la parte de atrás del cepillo. No, hay un raspador de lengua especial. Ajá. El cepillo es para los dientes. Hay un raspador de lengua especial que viene a ser como un pelador de papa, más o menos, algo parecido a esto, que tiene un filo, pero no cortante, por supuesto. Y sacamos la lengua y de atrás para adelante la limpiamos. Esto hace así, textualmente así. Eliminamos toda lo que es la placa bacteriana que se queda adherida a la parte de la lengua, ¿no? Interesantísimo. Y así evitamos un poco que siga ensuciándose los dientes. La proliferación de bacterias, exacto. Tengo otra pregunta, porque ustedes están hablando que aparte de lo que vienen a ser las enfermedades periodontales, que es todo ese tejido blando, el aumento de caries, que también dijiste, porque se aumenta la placa. Esto de aquí, estas bacterias, cómo pueden ir a la sangre y empeorar la enfermedad sistémica. Uh-huh. También me hablaron acerca de halitosis, el mal olor de boca. ¿Cómo es que las enfermedades sistémicas te pueden predisponer a tener mayor mal olor de boca? Claro. Sí. Mira, cuando existe una enfermedad sistémica, uh-huh, es común, por ejemplo, en el caso de los pacientes que son respiradores vocales, ¿sí? O en el caso de los diabéticos, estos pacientes es más, o en el caso de pacientes, por ejemplo, de mayoría de edad, o sea, de terceras edades, estos pacientes es muy fácil que tengan sequedad en la boca. Entonces, esta sequedad se llama xeroftomía. La xeroftomía se caracteriza por la disminución de la segregación de la saliva. Entonces, la saliva en boca es muy importante para proteger los dientes y para tener húmeda la cavidad vocal. Esto hace de que en boca, estas bacterias, que siempre van a estar en boca, aunque yo me cepille inmediatamente los dientes, al segundo yo ya tengo bacterias. Entonces, esta saliva hace que las bacterias no crezcan o no se agrupen más de lo normal. Entonces, estos pacientes con este tipo de enfermedades, la xeroftomía, que es la disminución de la segregación de la saliva, al estar la boca seca, este hábitat de la boca cambia, pero cambia de manera negativa, que hace que las bacterias crezcan más rápido. Entonces,
donde existe un campo donde hay demasiadas bacterias y yo no las elimino adecuadamente con un cepillado o una visita al odontólogo, hace de que yo tenga halitosis. Entonces, esta halitosis se caracteriza por el acúmulo de bacterias y estas bacterias hacen que la enfermedad sistémica como tal se empeora. Perfecto, perfecto. Yo le voy a pedir algunos tips para mejorar esto, pero eso al regresar después del siguiente corte. Tenemos otro corte y si ya saben, sienten que tienen algún problema de mal olor en la boca, de halitosis, síganos que van a dar algunos tips de cómo podrían mejorar esto. Ya regresamos. Seguimos aquí en su programa Viva Mejor, conversando sobre odontologías y enfermedades sistémicas. Nos está acompañando aquí la odontóloga Guadalupe Fajardo y el odontólogo Ricardo Saltos. Entonces, Ricardo, antes de irnos, habíamos dicho de cuáles eran los tips para tratar estos problemas de halitosis, de mal olor de boca. ¿Cuáles vas a decir así en los más importantes para manejarlos? Ok, mira, el primer requisito para que tú puedas combatir la halitosis es tu visita al odontólogo. ¿Ya? ¿Por qué? Como ya habíamos hablado que estas bacterias crean comunas, se agrupan, entonces nosotros necesitamos desintegrarlas. Entonces, en la visita al odontólogo lo que primero te va a enseñar, primero te hace, es una limpieza profunda de tus dientes, o sea, quitar todo este causante de la inflamación de la encía para quitar estas bacterias, quitar esta placa bacteriana, quitar este sarro dental. Entonces, ese es el primer requisito. El segundo es que tú mantengas esta limpieza. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con una buena técnica de cepillado. O sea, tu odontólogo te va a enseñar cómo debes saciarte adecuadamente y cuántas veces. Como les dije, independiente de las veces que se cepillen, tiene que hacerlo por lo menos una sola vez, pero bien hecho. Okay. Algunas veces me han preguntado, bueno, Ricardo, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que demorarme para cepillarme adecuadamente? Que yo sé que lo estoy haciendo bien. Yo les digo, miren, cuando ustedes recién aprenden, o sea, el paciente, usted recién aprende, usted se va a demorar, es probable que se demore media hora. ¿Qué? Entonces el paciente me queda viendo y me dice, me expresa lo mismo. Entonces mal. Yo le digo, es media hora. ¿Por qué? Porque como no saben la técnica manejarla, el pasar el hilo, el cepillarse adecuadamente, el usar un raspador bucal, el usar un enjuague bucal. Entonces, se le hace un poco difícil al principio cumplir los pasos y hacerlo adecuadamente. Entonces, y yo les digo, y cuando ya tienen práctica, con 15 a 20 minutos que lo hagan es más que suficiente. Y aún así me quedan viendo y me dicen, ¿cómo? ¿Tanto tiempo lavarme los dientes? Entonces yo les digo, mire, hagamos algo fácil. Yo sé, por experiencia, que en la mañana uno se levanta, desayuna y sale corriendo. En medio trabajo, sales corriendo a almorzar y regresas de nuevo a laborar, ¿correcto? Pero en la noche, ¿qué es lo que tú llegas a hacer en la noche después de cenar? Netflix. A dormir. Bueno, ver película, pero y a dormir. Entonces, sacrifica unos 15 o 20 minutos de esa película para que te puedas cepillar adecuadamente. ¿Y cómo también mantienes esa limpieza? Teniendo una dieta balanceada. O sea, no que sea altamente cariogénica. ¿Qué significa esto? Que sean alimentos con una incidencia de carbohidratos muy alta, más que todo carbohidratos refinados. ¿Qué son estos carbohidratos refinados? Son los azúcares procesados. Así de fácil.
un pastelito, un quesito. Esos carbohidratos son refinados. Este famoso, estos pasteles de pasteles, los dulces. Entonces, eso es importante que no digas no al pastel. No es eso, no es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que si tú comes esto, te vayas a cepillar inmediatamente los dientes. ¿Para qué? Para que el ambiente de tu boca no sea hostil para estas bacterias. Perfecto. Y hablando esto de dientes y más cosas, tenemos algunos mitos que hemos preparado para el día de hoy. Y vamos a ir con el primer mito. Entonces, el primer mito dice lo siguiente. ¿Las mujeres pierden un diente por cada embarazo? ¿Eso es un mito o es una verdad? Es un mito. Las mujeres no necesariamente pierden un diente en cada embarazo. Se asocia esto es porque tienen caries y uno al estar embarazada se agudiza todos los sentidos. Entonces, como se agudizan todos los sentidos, el dolor es un poquito más perceptible, ¿no? Aparte de eso, todas las embarazadas sangran las encías, ¿sí? Pero es un proceso normal hormonal, ¿sí? Entonces, después del embarazo y después de la lactancia, porque incluso en la lactancia sangran un poco las encías, es normal que eso desaparezca. Entonces, ellos lo asocian con que no, es que me duele el diente, sáquemelo, que era la escuela antigua, ¿no? El duele y sacar. Ahorita hay muchos métodos para no sacar las piezas dentarias. Primero hacer una restauración, después de la restauración, si no es adecuado, o sea, si necesita, puede ser un tratamiento de conducto y la rehabilitación, por supuesto, seguida después del tratamiento de conducto. Y eso de que cuando está la mujer embarazada se desmineraliza porque van para lo del niño, entonces al tener embarazos muy seguidos se desmineraliza más los dientes y que se caen solos, ¿es verdad o es mentira? Mira, es un mito también. ¿Por qué? Porque los dientes, como les dije, mientras tenga un ambiente que lo proteja, no vas a tener esta desmineralización de los dientes. ¿Qué significa esto? Cuando existen muchas bacterias y tú tienes una boca ácida, la boca se vuelve ácida porque tú seguramente te vas a haber comido un pastelito, ¿sí? Entonces estos azúcares se fermentan. Al fermentarse, tienen un ambiente más ácido. Y este ambiente ácido para las bacterias es como sentirse en casa. Entonces, al estar en casa, ellos ya pueden procrearse, pueden multiplicarse. Entonces, cuando la mujer embarazada tiene esa desmineralización de los dientes, lo que nosotros hacemos es remineralizar los dientes, ayudar al diente, proporcionarle ciertas herramientas para que no pierda más minerales. Okay. Una de esas también se puede aplicar, son barnices, estos barnices fluorados en muy pocas cantidades, ¿correcto? Un adecuado cepillado, por eso es que mínimo una mujer embarazada necesita la visita a un odontólogo una vez al mes, porque estas mujeres son más propensas a que tengan, por el cambio hormonal, tengan sangrado las encías y tengan y pierdan de minerales en los dientes, porque el esmalte del diente es un mineral, y ese mineral lo que tratamos, lo que hacemos es que no se pierdan los minerales. Perfecto, y tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿En qué? Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto y en qué podemos ayudar? José Luis. Con José Luis. José Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quería dar las gracias por el programa muy interesante que tienen ustedes, muy informativo, y de paso pedir el favor para poder asistir a la consulta de la doctora Guadalupe. Oh, claro, por supuesto. Cuéntenos, ¿qué problema tiene? A ver si desde ahorita podemos comenzar a asesorar. Es que quería ver la posibilidad de para esos implantes, y ese es el tema, más que nada. Tema de implantes, entonces para hablar el tema de implantes. Guadalupe, Ricardo, cuéntenos, ¿cómo es el tema de los implantes? Sí, y los implantes dentales funcionan, sirven para reemplazar las piezas perdidas, como lo habló Ricardo, ¿no? ¿Verdad? Una pieza perdida es fundamental para todas las funciones bucales, hablar, para todo, ¿no? Entonces, lo reemplazamos con un tornillito de titanio que se coloca directamente en el hueso y esto se osointegra, es decir, se pega al hueso, sale huesito alrededor de eso y forma como que si fuera una raíz del diente. Posterior a esto, este implante se lo rehabilita y se lo coloca una corona en forma del diente y es como que si no ha pasado nada, ¿sí? Entonces, es lo ideal actualmente dentro de las rehabilitaciones orales es reemplazar las piezas con implantes dentarios.
Pero para la persona que nos está escuchando, si desea una consulta con usted, puede ir a Odontología Interdisciplinaria, que se encuentra en la 9 de octubre y en la Avenida del Ejército, en el edificio La Concordia. Cualquier duda que tenga, puede llamar al 251-9160. Y ahí puede terminar de agendar la cita con usted y usted seguro podría terminar de resolverle el problema odontológico. Claro que sí. Ah, no, muchísimas gracias. Y continuando un poco con los mitos que teníamos preparados, aquí tenemos otro, y es el mito número 2. Si no duelen los dientes, no es necesario ir al dentista. ¿Ese también es un mito o es una verdad? Mira, eso claramente es un mito. ¿Por qué? Porque un diente, si ya tiene caries, por ejemplo, o sea, en otras palabras, tiene un hueco, ¿sí? Y este hueco en la muela no duele, ¿sí? En la muela no duele, no significa que esté bien. ¿Por qué? Porque existen dolores, o sea, existen problemas crónicos. Crónico significa que esta muelita es probable que ya haya muerto su nervio, o sea, ya esté necrosado, o sea, ya esté muerto. Y todo muerto no siente, ¿no? Okay. O sea, si uno está vivo y si uno, cuando, por ejemplo, los pacientes van y hay que anestesiarlos y se ponen un poco tensos por la anestesia, horrible, yo horrible, les digo horrible. A los pacientes, o sea, yo haré todo lo posible para que no sienta, pero usted está vivo, usted de ley va a sentir. Pero uno tiene ciertas mañas, ciertos artificios, de tal manera que hace que la anestesia no duela. Entonces, el paciente, por ende, va a sentir menos. No significa no duela nada, va a sentir menos. Pero el paciente está vivo, no está muerto. Entonces, este diente, cuando no duele, no necesariamente significa que esté bien. O sea, es probable que esa pieza esté necrosada. Y todo agente que está necrosado, o sea, todo órgano, por decirlo así, que esté muerto en boca, siempre ocasionará problemas. ¿Por qué? Porque este muerto, por decirlo así, genera toxinas que son producto de las bacterias. Y estas bacterias, como ya lo hemos hablado, como la boca es la puerta de entrada al cuerpo, uno ingiere las bacterias. Entonces estas bacterias seguramente harán de las suyas en cualquier parte del cuerpo. Yo creo que hemos aprendido dos conceptos muy importantes. El primero es que no importa cómo tú tengas tu salud, si no tienes una buena higiene bucal, tu salud interna va a estar afectada. Y la segunda es que los médicos somos muy malos pacientes, empezando por mí. Pobre el odontólogo al que yo le toque asistir porque va a tener un pequeño dolor de cabeza. Y siguiendo con los mitos que tenemos ahí preparados, vamos al mito número 3. El mito número 3 dice, ¿sangran las encías porque son débiles? ¿Guadalupe? Sí. Eso es algo muy común, ¿no? Creo que hemos hablado un poquito de eso. Sí, eso es algo muy común. Dice, no, lo que pasa es que me sangran porque son débiles. Y no es que son débiles, es que están enfermas las encías. Es algo muy sencillo de entender. Por ejemplo, la piel si está sana, no sangra. Por más que me la rasque. Por más que te la rasques, por más que toques, por más que, o sea, uses cualquier cosa, no sangra. Por más que la cepille. Claro, pero igual las encías, la gente piensa que no, es que me sangran porque son débiles y ya, y no pasa nada. No es así, es una enfermedad que va mostrando sus signos para alertar a los pacientes. Entonces lo que debemos hacer inmediatamente es ir hacia un odontólogo a revisar esto de acá, estas encías, ¿no, verdad? Y hacer una limpieza un poco más profunda, ¿sí? Al tener sana sus encías, no van a sangrar. Así se cepillen los dientes, así usen el hilo dental, porque muchas veces me dicen, no, es que yo solo sangro cuando uso el hilo dental. Ok, o lo está usando mal, y para eso está el odontólogo, para enseñarlo, o tienes una enfermedad en tus encías y se refleja netamente cuando están usando el hilo dental. Entonces hay que evitar eso de ahí, hay que evitar que sangre. Todo sangrado es malo, es enfermedad. Entonces es un signo de alerta para que asistan al odontólogo. Tengo una pregunta, y avanzando un poco con estas enfermedades, porque hemos hablado un poco de la hipertensión y cómo se asocia, pero ¿y en la diabetes? ¿Qué cosas extras aparecen en la diabetes que tal vez no aparecen en la hipertensión? Normalmente los pacientes diabéticos, claramente, bueno, tienen un mayor porcentaje en pacientes ya adultos, ¿correcto? Estos pacientes adultos, siguiendo la vieja escuela de odontología, que diente que me duele, me lo saco. Es muy probable que estos pacientes a la edad de los 40, de los 50 años, he tenido pacientes que llegan a los 45, 50 años y ya no tienen piezas en la boca. Entonces, estos pacientes usan prótesis. Estas prótesis, cuando no están bien adaptadas, cuando la prótesis baila, por decirlo así,
cuando la prótesis no tiene retención, porque son pacientes claramente que cuando están hablando no lo hablan adecuadamente porque con su lengua la están sosteniendo, porque el miedo a que se les caiga la prótesis en media conversación, el miedo de todo paciente. Entonces, cuando las prótesis están mal adaptadas, estos pacientes que incluso son diabéticos y tienen las encías enrojecidas, otro signo claro que les sucede a ellos es la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? Es una infección micótica, o sea, por hongos en la cavidad oral. Claramente se refleja más que todo en la lengua. La lengua se torna más blanca. Pero esta lengua blanca, a veces hay pacientes que me dicen, ah, pero doctor, me acabé de tomar un vaso de leche y me quedó el resto de la leche en la lengua. No necesariamente esto. Esta lengua blanca se caracteriza por una alta incidencia de hongos en boca, y esto, combinado con las encías enrojecidas y combinado con una prótesis mal adaptada, claramente tendrá halitosis, tendrá enfermedad periodontal, tendrá un problema patológico que se llama estomatitis subprotésica. ¿Qué significa esto? Que la encía, la mucosa que está sosteniendo la prótesis, está totalmente enrojecida. Y este rojo puede ser un rojo no tan intenso o un rojo menos intenso. Pero estos signos son más propensos en los diabéticos cuando usan prótesis dentales. Perfecto, no, muchísimas gracias. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y qué podemos hacer por usted? Ya, mi nombre es Carmen. Es una pregunta nomás. Estoy oyendo y recién me entero que por la boca hoy influye mucho en todas las enfermedades del cuerpo. Bueno, hace algún tiempo cambié por probar pastas una, otra, y sangraba las encías, pero desde que uso la misma pasta que casi siempre en toda mi vida la he usado, he dejado de sangrar. Mi pregunta es, o sea, ¿es posible que haya sido alergia a esas otras pastas dentales a que usualmente la que yo he usado no me hace sangrar? Entonces eso quería saber si es alergia, porque sí tengo un tipo de alergia yo a ciertas cosas. Entonces eso quería saber porque he dejado de sangrar. Entonces si era para no volverla a comprar esa otra marca. Perfecto. Gracias. No, muy buena pregunta. Y saben que justo ahorita estamos ahí, están viendo a ver quién contesta. Pero se la vamos a contestar justo después de esta pausa. Así que no se vaya. Al regresar decimos a ver si es que las pastas de dientes pueden producir alergia o sangrado. Y vamos a contestar esta y otras preguntitas más que tenemos planeadas. Ya volvemos. Seguimos aquí en su programa Viva Mejor, conversando sobre enfermedades periodontales y su asociación con enfermedades sistémicas. Nos acompaña la odontóloga Guadalupe Fajardo y el odontólogo Ricardo Saltos. Entonces, antes de irnos a la pausa, nos están diciendo si es que las pastas de dientes pueden producir alergias y sangrados. Guadalupe, ¿cuál es la explicación de esto? Ya, puede haber alergias hacia las pastas de dientes, pero es muy poco probable. Las alergias son menos del 6% de la población, ¿sí? Entonces, puede ser. Lo que más puede ser, o sea, lo que más estoy segura que sería en este caso, el caso de la señora que llamó, es que las pastas es como un jabón, ¿no? Ayudan a limpiar. Y exactamente igual que al bañarse usamos el jabón, se usa el jabón, la pasta dental en los dientes. Esos tienen químicos. Esos químicos pueden enmascarar la enfermedad gingival o periodontal. O sea, hay algunos químicos que disminuyen la posibilidad de sangrado. Disminuyen el sangrado. O sea, y no quiere decir que esté sano, sino que aparentan salud.
¿sí? Okay. Entonces, es necesario en esto, en este caso, ir a un odontólogo para que le haga un diagnóstico periodontal, para ver un diagnóstico periodontal, ojo, o sea, aparte del general, de caries y todo lo demás, periodontal para ver las encías. Las encías. O sea, posiblemente esta paciente tiene una enfermedad en las encías. Así y es. Que su antigua pasta de dientes se la está encubriendo con este químico que podría protegía ser. Los sangrados. Así. A lo que cambió de marca, no es que apareció una alergia, sino que ya no tiene este químico y sangra como realmente tiene la enfermedad. Por supuesto. Y a lo que regresó a su marca antigua puede que esté volviendo todo a marcarla. Normal. Pero solo un odontólogo, un periodoncista podría identificar esto y darle el tratamiento que la curaría. Así es, perfecto. Exactamente. Perfecto, me quedó clarísimo. Y Ricardo, ya que estamos terminando en el último bloque, quisiera saber, pacientes que tengan VIH, ¿a ellos qué les puede pasar en la boca? Ya, los pacientes con VIH claramente son pacientes que son inmunodeprimidos. Esto significa que sus fuerzas que combaten sus enfermedades, porque son enfermedades que se aprovechan de ellos, porque son susceptibles, es más fácil que ellos decaigan. Entonces, estos pacientes tienen prácticamente un mix de cada enfermedad sistémica que ya hemos hablado. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen claramente candidiasis, o sea, infecciones micóticas en la boca. Son pacientes que tienen muchas aftas. Las aftas son llagas. Estas llagas son mayores y menores, o sea, pequeñas y grandes. Son pacientes que claramente el hecho de conversar con ellos y no van a un odontólogo de manera habitual, tienen halitosis. Entonces, estos pacientes siempre es importante estar pendientes de ellos. Una vez me tocó un caso en el que el servicio que querían remitirlo no sabían si hacerlo o no, porque al ser un paciente con VIH, creen que es un paciente, ¿sabes qué? No se lo puede atender, no se lo puede ni ver, no se lo puede ni tocar, y no es así, porque actualmente existe una bioseguridad que uno puede tener con ellos. Porque no significa que el hecho que sean pacientes inmunodeprimidos ya los vayamos a marginar, no. Son pacientes que de ley tienen que ir a una visita primordial a un periodoncista, o sea, que puedan ellos combatir su inflamación de las encías. Son pacientes que protésicamente, si es que tienen calces, o sea, restauraciones, si tienen prótesis fija, o sea, los que son los puentes, lo que son las coronas, y si son pacientes que tienen prótesis, toda esta parte restaurativa, esta parte de rehabilitación oral, tiene que estar hecha de la mejor manera. ¿Para qué? Porque si un paciente tiene una corona, por ejemplo, pero sangra sus encías y por más que se lave y sigue sangrando, no quiere decir que lo haga mal. No, quiere decir que quien le hizo esa parte, esa acción clínica, esa corona, no lo hizo de manera adecuada. ¿Qué hace? Que su encía fácilmente puede acumularse placa bacteriana. ¿Y qué es la placa bacteriana? Simplemente son bacterias que se han reunido y provocan inflamación. Perfecto, me quedó súper claro. Y estamos hablando también de enfermedades obstructivas pulmonares crónicas, lo llamado EPOC. ¿Este también puede tener afecciones en los dientes o no? Porque esto en los pulmones es otra área. Claro, es otra área, pero generalmente los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bien llamado EPOC, son respiradores bucales. Okay. Al ser respiradores bucales, que en el primer bloque Ricardo lo habló, ellos cambian el pH de su boca. Aparte de cambiar el pH de la boca, este pH hace que las bacterias estén en un ambiente muy beneficioso para ellas. Uh-huh. Aparte de eso, da sequedad bucal, ¿no? Claro, se está respirando por ahí. Por supuesto. Y los puffs que ellos usan para mejorar el estado de los bronquios también ayudan a que todo esto de las bacterias sea más fácil para ellas colonizar y hacer de las suyas, ¿no? Hacen enfermedades periodontales, que es la del sostén del diente, como lo indiqué, las encías, el huesito, todo lo de alrededor, y hacen que los dientes comiencen a tener ligeramente movilidad. Entonces, estos pacientes son candidatos óptimos para tener enfermedades periodontales y todo eso es un círculo vicioso que ya lo conversamos un poco. O sea, en otras ¿no? palabras, ellos tienen que ir con mayor frecuencia al odontólogo. Embarazadas, pacientes de VIH, pacientes con enfermedades pulmonares o respiratorias. Todos ellos, diabéticos, exactamente, todos ellos deberían hacer quizás no cada 6 meses, sino cada 4, cada 3, dependiendo de lo que uno valore en el diagnóstico, en la visita y poderlos orientar de esta manera. Perfecto. Algo me habías dicho también afuera acerca de los pacientes
pacientes que tenían cáncer, que habían recibido quimioterapia, radioterapia. Claro. Estos pacientes que son, asimismo son, por tiempo, son inmunodeprimidos, ¿correcto? Por este tema de las quimioterapias, las radioterapias. Estos pacientes son muy fáciles que sus dientes se desmineralicen con mayor rapidez. ¿Como en el embarazo? Como en el embarazo, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que sucede? Estos dientes al desmineralizarse son más propensos a las fracturas. Entonces, cualquier cavidad que no esté dentro de los parámetros ideales en los dientes, es muy fácil en ellos que se fracturen. Y estas fracturas dentales muy probablemente que terminen en extracciones. Entonces, no es lo ideal, porque ahora, si tú me dices, ahora entonces todo paciente que pasa por este tipo de tratamientos va a terminar sin dientes, no. Mientras se haya una prevención, o sea, mientras uno vea y valore y sepa cuáles son las formas de limpieza del paciente, cuál es la manera de su dieta y qué tanta incidencia tiene en radioterapia y quimioterapia, son pacientes que uno los puede tratar. Y este tratamiento normalmente siempre se basa en fluorizar dientes. ¿Qué es la fluorización? Es darle un escudo anexo a los dientes para que estos dientes no se desmineralicen y puedan ser más resistentes. ¿Saben qué? Todo eso que han dicho es súper, súper interesante. Seguro hay que hacer otro programa simplemente para profundizar mucho más en cada una de esas patologías. Pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Y por favor, les agradecería si pueden dar algún mensaje final, alguna conclusión al programa. Guadalupe, ¿qué mensaje final le darías a toda la audiencia que nos está escuchando? Bueno, lo principal es la prevención, ¿sí? Una visita constante al odontólogo y mínimo prevenir. Cada 6 meses. Mínimo cada 6 meses y prevenir. Una buena higiene bucal para tener una buena salud en todo el cuerpo. Perfecto, me dijo clarísimo. Y Ricardo. El mejor consejo que yo les puedo dar a los pacientes, aparte de los que ya les dijo Lupita, es que ustedes en su dieta, o sea, en su dieta, en su ingesta de alimentos, sea balanceada. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la incidencia de caries a nivel de la población mundial es casi del 90 al 100% de las personas, quiere decir que esta caries tenemos que influir en los factores. Y uno de los factores es la dieta. Mientras tú tengas una dieta balanceada, que no sea altamente de carbohidratos, sino sea balanceada en proteínas, carnes, pescado, pollo, sea balanceada en vegetales y sea balanceada, que sí puedes comer dulces, sí, pero hazlo con menor frecuencia, de tal manera que no provoques acidez en boca. Y esa acidez no provoque ni caries, ni enfermedad periodontal, ni todos estos detalles que ya lo hemos hablado. No, me ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por acompañarlos. Recordando, está con nosotros la odontóloga Guadalupe Fajardo, que está en oftalmología interdisciplinaria, al teléfono 251-9160, y el odontólogo Ricardo Saltos, que él se encuentra en odontología netamente especializada, en el teléfono 268-1846. Muchas gracias por estar escuchándonos. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo, y este ha sido su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa.